La búsqueda de sobrevivientes del naufragio registrado el pasado fin de semana cerca de las Bahamas tiene las horas contadas. Las autoridades de Estados Unidos han recuperado 5 cadáveres involucrados en este incidente. Persiste el hermetismo sobre la identificación de las víctimas, incluso del hombre que sobrevivió y permanece hospitalizado. El operativo de búsqueda y rescate será suspendido en las horas del atardecer si no hay información que refine o que ayude a modificar el área de búsqueda para rescatar cualquier persona en el agua. La investigación federal se concentra en obtener evidencias adicionales sobre un incidente clasificado como un caso de contrabando de personas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos insta a la comunidad a ofrecer cualquier información que pueda proporcionar en función de ampliar el espectro de la averiguación que se encuentra en estos momentos en desarrollo. Nuestro trabajo en este momento es tratar de identificar a aquellos que son responsables, cuyo hayan sido personas individuales, grupos o cualquier persona que haya participado en este incidente, para traerlo frente a la justicia y que sea juzgado, porque simplemente la pérdida de vida no es algo que se puede tolerar. El reporte oficial indica que la embarcación naufragó con 40 personas a bordo. José Pernalete, Voz de América, Miami.